Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas, medios de comunicación, cuando a ustedes les parezca. Empezamos la sesión extraordinaria del pleno de hoy. Sí. Señora secretaria, cuando quiera. Sí, buenas tardes. Primer punto del orden del día. Con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo y locales, el día 26 de mayo, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica Electoral General, procede a aprobar el procedimiento para concretar los electores de las listas que han de formar las mesas electorales y celebración del sorteo. Hay un dictamen emitido por la Comisión Informativa de Gobierno Abierto y Participación a propuesta del señor vicealcalde que dice: convocada elecciones de diputados al Parlamento Europeo por Real Decreto 206/2019 de 1 de abril y asimismo convocada también por elecciones locales y a las asambleas de Ceuta y Melilla mediante Real Decreto 209/2019 también de 1 de abril que se celebrará el 26 de mayo de 2019. De conformidad con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se debe proceder por el Ayuntamiento en pleno a designar por sorteo público a los miembros de las mesas electorales. De conformidad con el artículo 25 de esta ley, dispone que la mesa estará formada por un presidente y dos vocales y, en el supuesto de concurrencia de elecciones, la mesa electoral es común para ambas. El artículo 26 establece que corresponde a la formación de las mesas compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público, como he dicho, entre la totalidad de las personas incluidas en las listas de electores de mesas correspondientes del censo, en este caso cerrado a 1 de febrero, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. Si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. El presidente o presidenta deberá tener el título de bachiller o de formación profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de graduado escolar equivalente. Y de la misma manera se procederá al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la mesa electoral. Estos sorteos tienen que realizarse entre los días 25 y 29 posterior a la convocatoria, es decir, desde el 27 de abril a 1 de mayo. O sea, que estamos en plazo. De conformidad con los criterios determinados por la Junta Electoral Central, cabe la posibilidad de utilizarse medios informáticos o aleatorios, pues es mucho más sencillo. Por todo ello, a la vista del informe emitido por el jefe de la sección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, el informe jurídico de la Secretaría General del Pleno y la propuesta del señor vicealcalde delegado del área de Gobierno Abierto, se propone los siguientes acuerdos: efectuar un solo sorteo para designar los números que determinen los electores que han de componer cada una de las mesas electorales, aplicándose a las listas de electores de cada sección de por medio de procedimientos informáticos. Entonces, el sistema es el mismo que se aprobó para las anteriores elecciones. Entonces, hay una fase manual que con la elección de dos números semillas de dos dígitos, del 0 a 9, se sacarán cuatro números. El primero es la unidad del primer número semilla y el segundo las decenas y, posteriormente, el tercero corresponderá a la unidad del segundo número semilla y el cuarto a las decenas del siguiente. Cuando una bola se extraiga, se volverá a introducir en la bolsa de sorteo para dar mayor probabilidad y, en el supuesto que el número resultante fuera el 00, se repetiría el sorteo hasta que aparezca un número igual o superior a 1. Y luego ya la segunda fase se hace con la aplicación informática que se ha elaborado, bueno, que tenemos a su disposición y ya está. Y en cuanto a las normas, serían las siguientes. Para cada cargo, el programa vuelve al principio de la matriz y va eligiendo números que correspondan a los electores que cumplan los requisitos establecidos anteriormente, según sean presidentes o vocales de mesa. En el caso que la lista de la respectiva mesa no hubiera suficientes electores para alcanzar el número finalmente determinado, volvería la aplicación a dar la vuelta hasta elegir el número adecuado. Y si localizado estuviese ya designado como miembro de mesa, se saltaría con el objeto de un nombramiento duplicado y seguiría buscando el elector siguiente que reúna los requisitos dentro del censo, de la sección que le corresponde. Pues no obstante, el Pleno acordará. Hay que aprobar la propuesta de hacer el sorteo y luego procederemos al sorteo. ¿Votos a favor de la propuesta de hacer el sorteo? Unanimidad. Milla será el 32. Ahora.
Es un broma. Pues muchas gracias a la sección de innovación, ¿vale? Sí, esperamos a que salga el técnico para continuar con el pleno, porque si no el pobre luego tendrá que salir mientras interviene alguien. Muchísimas gracias. Sí, una vez ya hemos sacado los números, seguimos con el orden del día, señora secretaria. Vale, el siguiente punto del orden del día de la Comisión de Derechos y Servicios es la aprobación de la propuesta del Plan General Estructural y formación del expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica. Hay un dictamen de la Comisión Plenaria del Área de Derechos y Servicios con la propuesta del teniente del alcalde delegado de dicha área, que en extracto dice lo siguiente: visto el expediente que se tramita para la aprobación del Plan General Estructural del municipio de Castillo de la Plana, con los siguientes antecedentes, el extracto. El 21 de diciembre de 2017, el Pleno acordó someter la versión inicial de este Plan General Estructural de Castillo de la Plana, participación pública y consulta con las administraciones públicas afectadas y personas interesadas durante un plazo de 45 días hábiles. Se publicó un anuncio correspondiente en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, con fecha 15 de enero de 2018, en los periódicos Mediterráneo y Levante. Asimismo, se realizó en la misma fecha y se realizaron las sesiones informativas abiertas al público los días 22 y 29 de enero de 2018. Se solicitaron también los informes a las administraciones supramunicipales competentes en la materia con legislación reguladora los exigía, así como demás entidades y organismos de ejecución del plan de participación pública aprobado. Las cuestiones planteadas en estos informes han sido analizadas por los servicios técnicos municipales del Plan General, en cuyos informes se indican los cambios a introducir, en su caso, en los documentos del Plan General Estructural, que se recogen tanto en la memoria justificativa de la propuesta de dicho plan como en el documento de resultados de la ejecución del plan de participación pública. Con motivo de la exposición pública, se han presentado 551 alegaciones, respecto a las cuales, a efectos de su análisis y informe, que han sido informadas por los servicios técnicos y jurídicos de urbanismo municipal, se han agrupado en 10 grupos. Vale. Teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 54 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que establece que tras el periodo de participación pública y consultas, el órgano promotor redactará una propuesta de plan, introduciendo las modificaciones derivadas de dicho trámite y formará el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica y remitiría dicha propuesta de plan con el mencionado expediente para obtener la declaración ambiental y territorial estratégica. Se han elaborado, por tanto, por el equipo redactor una propuesta de plan general estructural comprensiva de los cambios y modificaciones introducidas. Por todo ello, y conforme establecen los informes emitidos tanto por la jefa de la sección de ordenación y gestión urbanística y directora del plan del equipo redactor del plan general estructural, por el técnico de administración general de dicha sección, así como el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento, se proponen los siguientes acuerdos. Primero, estimar, por las razones que se indican en los informes técnicos y jurídicos emitidos al efecto, las alegaciones presentadas que se relacionan en el anexo 1 que forma parte de este acuerdo y comienzan con la número
de registro 5.351 presentada por Sanz Luján Emilio y termina con la número 87.481 de registro de entrada presentada por don Delfín Prades Querol. Segundo, estimar parcialmente por las razones que se indican también en los informes técnicos y jurídicos las alegaciones presentadas que se relacionan al anexo número 2 que forman parte también de este acuerdo. Comienza con la número de registro de entrada 4.694 presentada por Vicente Gasco Boters y termina con la número 75.610 presentada por Ricardo Alba Cueva. Tercero, desestimar por las razones que se indican en los informes técnicos y jurídicos las alegaciones presentadas que se relacionan al anexo tercero como parte de este acuerdo y que comienza con la número de entrada, de registro de entrada 4061 presentada por Francisco Maroto Morales y termina con la del número de registro de entrada S866 presentada por Mosacata Sociedad Limitada. Cuarto, considerar que por las razones que se indican los informes técnicos y jurídicos emitidos al efecto, que las pretensiones de los alegantes formuladas en relación con cuestiones propias más de la ordenación pormenorizada serán resueltas como alegaciones presentadas al plan de ordenación pormenorizada. Quinto, aceptar por las razones que se indican los informes jurídicos emitidos al efecto la condición de público interesado de quienes lo han invocado, que son Calviga, Sociedad Limitada, Cantera La Torreta, Durantia Infraestructuras SAU, Ovinesa Sociedad Limitada, Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón y la Asociación de Vecinos de San Joan del Riu Sec. Sexto, aceptar por las razones que se presentan en los informes jurídicos emitidos el desestimiento de las alegaciones presentadas por Vicente Gasco Boters, Gasolinera Mediterráneo Sociedad Anónima, Encarna Torres Ibáñez, Castellonense de Obras y Fomento Industrial y Brama Sociedad Anónima. Séptimo, aprobar la propuesta de Plan General Estructural de Castelló de la Plana, introduciendo las modificaciones derivadas de la estimación total o parcial de parte de las alegaciones presentadas, así como los informes emitidos por las administraciones públicas y entidades consultadas. Octavo, notificar el presente acuerdo a las personas que han presentado alegaciones y solicitado reconocimiento de la condición de público interesado, con remisión de copia de los informes emitidos en relación con las mismas, tanto a las administraciones públicas y entidades consultadas en virtud del plan de participación pública aprobado. Noveno, formar el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica, que junto con la propuesta de plan general estructural se remitirá a la Consellería en orden a obtener la declaración ambiental y territorial. Y ya acabo. Y décimo, someter a una nueva exposición pública la versión del plan general estructural que se adopte tras la formulación de la declaración ambiental y territorial estratégica. No obstante, el Pleno acordará. Bé, anem a començar el debat. Senyora Carrasco, senyora Gavarda, podem començar el debat, per favor? Sí, podem començar el debat? Es demanaria que se sentaren. Abans de començar el debat, recordar-li al... Ai, quòrum, no? Podem continuar? Sí, a quòrum. Els portaveus de Castelló Moviment i del Partit Socialista se poden arrimar. Un moment. Bueno, habiendo quórum suficiente como para continuar lo que es el debate de este punto del orden del día,
Y siendo que, lamentablemente, yo esto no lo había visto nunca en mi vida, el que dos grupos y concejales se levanten de un pleno y no ni tan siquiera debatan un plan general, que es una norma fundamental en lo que es el futuro de una ciudad, y acabamos de decidir que pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? No habiendo votos en contra ni abstenciones y no habiendo más puntos a tratar en este orden del día, levantamos la sesión.